Déjeme saludar aquí en el estudio con mucho gusto a Leticia Elsa Reyes López, es la secretaria de Honestidad y Transparencia y Función Pública del Gobierno del Estado. Bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. En el transcurso de los últimos días hemos mencionado aquí diversas irregularidades que plantea la audiencia, el auditorio, y hemos mencionado, lo dijo este reportero, sobre la importancia que tiene que se asomen de vez en cuando a lo que la ciudadanía menciona desde los medios de comunicación. Valoro mucho, agradezco mucho que venga a platicar con usted, con nosotros. Bienvenida, secretaria. ¿Cómo le hacen para monitorear no solamente a la función pública, sino también lo que la sociedad piensa, dice o señala de la función pública? Antes que nada, agradezco mucho la invitación y efectivamente, mira, la Secretaría de Honestidad normalmente pues invitamos y hacemos auditorías. Pero en este caso, a través de la Subsecretaría de Contraloría Social, estamos llevando a cabo un programa que se llama Evaluar para Mejorar. ¿En qué consiste este programa? Varios compañeros estamos acudiendo a la dependencia. En este caso, hoy estamos en la Secretaría de Movilidad. Vamos a estar por un periodo empezamos el día de ayer, 27 de junio, y vamos a culminar el 14 de julio. Vamos a estar por un periodo, ¿qué es lo que vamos a hacer? A través de encuestas, están los compañeros ahí de manera presencial, vamos a encuestar a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que llegan a requerir del servicio de la Secretaría de Movilidad, y vamos a ver qué opinan en cuestión de la infraestructura, del servicio, de la transparencia. ¿Del trato? Del trato que da la Secretaría hacia la ciudadanía. La encomienda que tenemos por parte del ingeniero Salomón Jara desde el primer día que tomamos y estamos al frente de la Secretaría es ser transparentes, evitar la corrupción, pero sobre todo dar un buen servicio a toda la ciudadanía. Ese es el objetivo del programa. Vamos a recopilar la información que los ciudadanos nos hagan llegar, sus comentarios, su punto de vista. Nosotros posteriormente nos vamos a retirar después de este lapso de días, vamos a evaluar el servicio que prestó la Secretaría de Movilidad, regresaremos a darle el diagnóstico de lo que recibimos de las encuestas para que la secretaria vea lo que la ciudadanía está opinando en cuestión de los puntos que se le preguntaron a los ciudadanos. Y nosotros como Secretaría de Honestidad vamos a regresar nuevamente, sería en el mes de agosto, para ver y volver a estar un periodo en la Secretaría y ver si efectivamente mejoró el servicio que la ciudadanía le reclama a cualquiera de las secretarías o en este caso ejecutoras, prestadoras de servicio, que nosotros tenemos encomienda pues atender a toda la ciudadanía, ¿no? ¿Cuáles son los entes que les toca revisar? ¿Solamente administración pública, también los ayuntamientos? No, nosotros nada más tenemos nuestra facultad, nuestra facultad está en el Ejecutivo. Solo el Ejecutivo. Solo Ejecutivo, y este programa ya lo llevamos a Catastro, ya lo llevamos a SUAPA, y tenemos que estar en las diferentes dependencias o secretarías para que podamos ir evaluando el servicio de los servidores públicos hacia la ciudadanía. Bien. Hace algunos días, aquí en el estudio, nos comentaba el auditorio que alguien intentó acercarse a los servicios registrales. Precisamente ahí en Catastro. Bueno, sí, primero en Catastro, que los mismos notarios y su personal, pues los ven, a los notarios los ven con tanta desconfianza que nunca los reciben, nunca los atienden, tienen que pagar multas porque se tardan. ¿Quién se tarda? Pues la institución, y el que paga es el usuario, no el notario, al final de cuentas. Es un dato. El otro fue relacionado con la Secretaría de Movilidad, que quiso emplacar su vehículo aquí en la ciudad de Oaxaca, que le dijeron, sí, pero tienes que hacer cambio de propietario. ¿Por qué? Si el carro es mío y lo quiero seguir teniendo. No, tienes que hacer cambio de propietario y además te cobran tanto. Decíamos, es una irregularidad. En otro caso, la gente nos comentaba que le cobraban hasta 200 y 400 pesos por inscribir su clave curva en el registro civil, cuando es un programa gratuito de la Secretaría de Gobernación, y para poder tener acceso a los programas de la Secretaría de Bienestar, los mandaban con el registro civil allá en Ocotlán de Morelos. Estas que son denuncias de la ciudadanía,
qué bueno que llegaron ustedes, qué bueno que están aquí, pero eran igual en las gestiones pasadas. Y luego cuando les presentaban las denuncias, nos decían, pues, dile que denuncie. No, pues si quieres te lo llevo amarrado, carnal. O sea, parece que no hay confianza en lo que diga la gente, como que no, sí. No los pela, pues. Mira, fíjate que derivado, bueno, el programa de Evaluar para Mejorar nació por la instrucción del gobernador de tener que apoyar a todos los compañeros para que se preste un mejor servicio. Nosotros estamos dando esa continuidad dentro de la Secretaría de Honestidad, pero también producto de, pues, que la ciudadanía manifieste y interponga una queja, también estamos implementando el programa de Tu Voz Hace el Cambio. ¿Qué nos va a llevar con esto? Que en ese mismo, en esa misma encuesta que estamos haciendo en el programa de Evaluar para Mejorar, ahí al final tenemos una de comentarios. Ahí es donde el ciudadano nos tiene que manifestar si hubo un acto de corrupción dentro de la atención que le prestó el servidor público. Y nosotros, para no llevarlo o el ciudadano no se traslade a otro lugar, ahí mismo vamos a facilitar para que se interponga la queja y darle ese servicio al ciudadano. Nosotros debemos de evitar los temas de corrupción, ya que es un eje transversal de este gobierno, y es una instrucción que hemos recibido por parte de nuestro gobernador, el ingeniero Salomón Jara Cruz, y por parte de la Secretaría de Honestidad, a través de la Subsecretaría de Contraloría, estamos llevando el programa de Evaluar para Mejorar, y a través de la Subsecretaría de Responsabilidades, el programa de Tu Voz Hace el Cambio. Y juntos con este programa es darle seguimiento y tratar de que la ciudadanía, por un lado, nos manifieste la inquietud en cuanto al servicio y la atención y la transparencia y la infraestructura que recibe por el servicio que debemos de atender, como la queja por alguna actuación del servidor público en cuanto a un tema de un acto de corrupción. Ahora, es relevante y ojalá que sea permanente, que cada que puedan se asomen al desarrollo de la función pública. Pero aquellos y aquellas que nos están escuchando en este momento en la radio, que ya pasó, que ya les fue como les fue, ¿dónde, cómo pueden hacer contacto con usted? Para que no tengan que andarlos cazando cuando están haciendo las funciones de evaluación en las secretarías. Sí, mire, nosotros tenemos una página de internet. La página es www.gob.mx/honestidad. En nuestra página pueden ingresar y desde ahí presentar su queja. También tenemos instalados los buzones. Nosotros nos encontramos ubicados de manera presencial en el edificio 2 de Ciudad Administrativa. Correcto. Ahí encuentran a la Secretaría de Honestidad y estamos para brindar el servicio a la ciudadanía. Esa ciudadanía y el pueblo que confió en nosotros y estamos para servirle. Tenemos varias quejas, digamos, esas quejas que hemos recibido las estamos atendiendo, estamos en los procesos de investigación y posteriormente daremos los resultados de lo mismo. Bueno, es un dato relevante. ¿Cuántas personas colaboran con usted? Tenemos la plantilla de la Secretaría de Honestidad está formada por 515 personas. Chispas. De las 515 personas tenemos 450 de base. Uh-huh. Y la diferencia son por otro tipo de contratación. Le preguntaba por qué es tan amplio el espectro, tantas regiones, oficinas de recaudación, no sé, 40, 50 municipios de la entidad, representaciones de las secretarías. ¿Les va a hacer falta personal para poder estar cerca de la ciudadanía también en las regiones del estado? Sí, lo podemos hacer. Mira, el gobernador nos ha impulsado a trabajar mucho en equipo y de manera coordinada. Si nosotros trabajamos de manera coordinada y nos hemos apoyado mucho con las diferentes dependencias, lo vamos a lograr. Creo, estamos muy confiados en que la comunicación, la coordinación en cada una de nosotras, de las diferentes áreas, tenemos que apoyarnos para que logremos darle una buena atención. Llevamos pues prácticamente 7 meses de esta administración. Falta un camino muy largo por recorrer. Estamos dando resultados y creo que no podemos corregir todo en 6 meses, pero yo pediría que nos brinden la confianza
la Secretaría de Honestidad en el trabajo que realiza por la secrecía de la propia información. No podemos difundir mucho, pero sí les pediría que confíen y que vamos a estamos trabajando de manera coordinada con las diferentes secretarías y dependencias y vamos a darles un buen resultado. Señora secretaria, esta sería la primera, que espero de muchas conversaciones aquí en cabina o telefónicas, como sea. En la radio tenemos siempre la práctica y sana costumbre de escuchar a la gente. Y créame que actuamos siempre de buena fe. Creo que la gente cuando llama y expone alguna irregularidad es porque algo quieren resolver. Sí. Buscaremos la manera de seguir escuchando a nuestra audiencia permanentemente. Y ojalá que alguien ahí en su equipo pueda tomar nota que cuando conozcamos algún caso delicado podamos pedir más datos y orientar a la ciudadanía a dónde acercarse con ustedes, porque con todo respeto para los que están y para los que estuvieron, la Secretaría de Honestidad no está solo y únicamente para vigilar a los que ya se fueron. Es en esta gestión y en esta administración en donde deben también tener particular cuidado para que el ingeniero Salomón Jara entregue buenas cuentas al final de cuentas, ¿no? Sí. Sí, el compromiso que tenemos es muy grande, pero sabemos que lo vamos a lograr y que de alguna manera vamos a dar los resultados que la ciudadanía está esperando. Vamos avanzando y estamos para atenderlos en la Secretaría de Honestidad. Ahorita nos encontramos en la Secretaría de Movilidad con este proyecto. Nos han visto varios ciudadanos también en SOAPA, también ya nos han encontrado en Catastro. Y la ciudadanía ha respondido, ¿no? Ha respondido. Nos percatamos que lo que comentó al inicio, que la ciudadanía dice, ¿y dónde interpongo una queja? No te preocupes, ya llegamos, ya estamos a través de este programa de Tu Voz Hace el Cambio también, y ahí vas a interponer la queja. No necesitas ir a la Secretaría de Honestidad. La Secretaría de Honestidad, a través de los módulos que estamos colocando, ahí vamos a estar llevando un programa y en ese programa evaluar a cada una de las dependencias y si efectivamente se da en un acto de corrupción, llevar a cabo la queja y realizar el acto de investigación. Señora secretaria, mantendremos comunicación con usted. Claro que sí, un gusto. Muchas gracias. Gracias.